Buenas tardes a todas las personas que nos siguen en las plataformas digitales de esta parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Nos hemos reunido en este día, nos hemos congregado para hacer entrega de estas laptops, premios que se ganaron la gente de esta parroquia, la comunidad de los fieles y laicos, que con su donación al Seminario Diocesano de Tacámbaro contribuyeron para la formación de los futuros sacerdotes. Se encuentra a mi izquierda el presbítero párroco de esta comunidad, el padre Ignacio Urquiza Camargo, quien dará algunas palabras para esta entrega de premios y además agradecerá a las personas que colaboraron con la compra de estos donativos. Vamos a darle un aplauso al padre Nachito, por favor. Bien, a todos buenas tardes. Antes que nada, me siento contento por dos motivos. Uno, porque la parroquia tiene un corazón grande para colaborar para Dios en forma concreta para el seminario. Soy testigo de que se han desprendido, no para un boleto, para varios boletos, hasta dos, tres bloques, algunas personas. Y veo el amor que le tienen al seminario. Han cooperado porque saben que de ahí vienen los futuros sacerdotes. Segundo momento, también estoy contento porque también la parroquia fue por Dios muy bendecida. Hay varios premios que se ganó en la parroquia. Eso indica que, decía San Pablo, el que da con amor también nos bendice a manos llenas. Pues vamos a pedir al Señor que siga bendiciendo a esta parroquia y esperamos en Dios que pronto surjan nuevos sacerdotes. De antemano sufre ahorita una crisis el seminario, pero gracias a Dios con esos boletos que se han vendido se está recuperando de esta crisis económica, a pesar que estamos viviendo tiempos complicados. De antemano agradezco de corazón a cada persona que han dado su amor, su entrega día con día. Y más que nada, pues me da gusto que también, que hasta la madre ganó premios, la madre Juanita, ¿verdad? Bueno, vamos ahora pues a seguir, porque esto lo hemos hecho ahora muy parroquial, para que vean que los premios sí se entregan, y que no quedan por ahí a escondidos o que hagan trampas, ¿no? Pues que Dios nos bendiga. Pasamos en este momento a la entrega formal de los premios que tenemos aquí del sorteo del Seminario Diocesano de Tacámbaro 2021. La Madre Juanita aquí presente nos va a hacer el favor de entregar estos premios. Yo voy a ir nombrando a los ganadores. Les pido por favor que pasen a recibir su computadora. Vamos a solicitar la presencia de Francisco Hernández y Silvia Arriaga, que han ganado con el boleto 6.545. Un fuerte aplauso, por favor. Esta persona recibe dos computadoras porque hizo la compra del bono y también vendió el bono. Entonces, por eso se lleva dos computadoras. Aplauso fuerte, por favor. Tenemos también a Albertano y Javier Pérez con el boleto 65.718. Un fuerte aplauso para Albertano y Javier Pérez. Muy bien, lo reciben en representación del señor Albertano. Y Javier Pérez ya fue una computadora entregada por la misma institución, me parece. Entonces, entregamos las dos computadoras. También solicitamos la presencia de Adolfo Martínez y la madre Juanita Canales, que ha vendido el boleto y comprado el boleto 05-289. Un fuerte aplauso, por favor. Tenemos también al señor Arturo Valle Espinosa y Noemí Parrales con el boleto 05327. Un aplauso, por favor, para estas dos personas. Se lleva uno por la compra del bono y otro por la venta del bono. Anímense a comprar y a vender también. Soy promotores de esta ayuda para con el Seminario Diocesano de Tacámbaro. Un aplauso, por favor.
Y por último, la parroquia de Benito Juárez, la parroquia bajo la intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe, compró algunos boletos y, pues, providencia divina, llamémoslo así, gana dos computadoras con el boleto número 04830. Un aplauso, por favor, para esta parroquia. El uso de estas computadoras será para los beneficios pastorales de esta parroquia, por eso lo reciben los grupos apostólicos y nuestro párroco, el padre Nachito Urquiza. Un aplauso fuerte, por favor. Pues solo nos resta agradecerles a todas las personas que hicieron la compra de estos bonos para ayuda de la formación sacerdotal. Los seguimos motivando para que el próximo año sean bienhechores. Apoyen comprando sus bonos y también ustedes puedan cooperar vendiendo estos bonos a las demás personas. Ánimo y muchas gracias. Dios los bendiga.